encuentro sentido a lo que estudio. La carrera de administración de empresas para mí es aburrida. Pero no sé cómo va a ser la reacción de mis padres al saber que no me gusta esa carrera. Y quiero dejarla. A mí me gusta la música y el baile. Sobre todo la danza. La marinera. Pero si yo les digo que me gusta eso, de repente mis padres me van a querer sacar de la casa. No lo sé, la verdad. Estoy desconcertado. ¿Aló? ¿Aló, Diego Alonso? Creo que mamá no puede seguir. ¿Por qué no importa su atención? Así que lo mejor será que terminemos. Sí, hasta nunca. Brittany. Primero mis padres, ahora mi enamorada. Si estoy solo, ¿quién me va a poder ayudar a salir adelante? Creo que es hora de dejar este mundo. No, bro. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo haces? Esa no es la... ¡Ven para acá! ¡Déjame! ¡Debo hacerlo! No, no te voy a dejar hacer eso. Hay mejores decisiones. Pero... yo no tengo nada que hacer en esta vida. Todo sí, lo hago mal. En la vida hay mucho por hacer. Tienes un futuro para adelante, eres chibolo. No sé para qué carajos estás tomando esta decisión. Mi papá no me apoya. Mi enamorado me ha terminado. Yo no puedo hacer nada más. Pero en la vida tienes que hacer cosas para que ellos se den cuenta que les estás mostrando un futuro que va a venir por delante. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No lo sé, la verdad. Sí lo sabes, todo está en tu mente, amigo. Oye, yo sé que tú puedes hacerlo, cada uno tiene diferentes metas. Y yo sé que tomando esta decisión no vas a hacer ni un carajo. Te vas a destruir la vida y vas a defraudar al mundo. ¿Pero cómo voy a poder hacerlo? Vale, tú mismo tienes que proponerte metas, amigo. Si puedes, yo encantado gusto de apoyarte. Apoyarte, sí, podemos ir a caminar, conversar, a ver qué metas tienes tú. Porque yo veo que tú tienes un gran talento. Aunque no te conozca, yo sé que tú tienes un gran talento y puedes sacar ese don. De repente cantas, de repente tocas, puedes hacer muchas cosas. Pero no puedes hacer esta tontería que estás haciendo. O sea, si yo no estuviera, ya nunca más te hubiera conocido. Está bien, vamos. Vamos, amigo. Y amigo, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Diego Alonso. ¿Y el tuyo? Mi nombre es Santiago, mucho gusto, Diego Alonso. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? A mí me gusta la marinera norteña. ¿La marinera norteña? Ay, 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 cuando te vi que este va a ser un campeón de marinera, un artista de marinera. Bueno, realmente me conoces, pero lamentablemente mis padres no me apoyan. Amigo, yo puedo apoyarte, amigo. Yo puedo darte todas las clases necesarias. Y no te preocupes por los costos, porque yo te voy a enseñar gratuitamente. ¿Estás seguro? Sí, amigo, yo te puedo dar todas las herramientas necesarias para que puedas ser un campeón nacional, un artista de marinera, reconocido, un profesional. Entonces, no esperemos más. ¿Te parece si mañana podemos, ir a tu casa o a una plaza para poder ensayar? Exacto, amigo. Ahorita yo te voy a dar una hojita con mi dirección y te voy a esperar ahí a las 10 de la mañana. No te preocupes por los costos, como te dije. Yo voy a darte todo lo necesario para que tú puedas ser un profesional en la marinera. Yo voy a ser tu maestro. La verdad, gracias por ayudarme. No te preocupes, amigo. Gracias. ¿Esta es la casa de Santiago? Voy a tocar a ver si es su casa. ¿Era su casa? ¡Diego Alonso! ¡Oh, Santiago! ¿Qué tal? Voy. Dame 5 segundos. Ok, está bien. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Estás esperando todavía para comenzar los ensayos?
Pensaba que era tu casa otro lado, pero bueno, creo que llegué a ese momento. ¿Cómo estás? Pasa, adelante, eres bienvenido. Gracias. Pasa, pasa. ¡Wow! ¿Cuántas medallas y cuántos premios? Son algunos, amigo. Tengo varios, pero son algunos de los más importantes, ¿no? Para mí. Este es lo que tú vas a tener próximamente. La verdad que has participado en muchos torneos y has resultado campeón. Sí, amigo. Y estos campeonatos se los voy a dedicar a mis alumnos y te los dedico a ti también para que tengas una motivación personal. Porque vas a ser un gran campeón, amigo. Y eres un gran campeón desde ahorita. Porque has venido en el momento en que yo te he pedido. Y eso yo valoro bastante. ¿Y ese premio a qué se debe? Ese campeonato es un torneo nacional, el más importante de aquí de Perú, y pude obtenerlo junto a mis alumnos, ¿no? Haciendo una coreografía grupal de marinera. La verdad, me gustaría participar en uno de estos torneos y ser como tú, la verdad, en serio. Claro, amigo, muchas gracias también por confiar en mí, por dejarme ser tu maestro. Este es el inicio de algo grande, este es el inicio de una gran aventura, el inicio de tus grandes campeonatos y de todos tus éxitos. Oh, una notificación. Ojalá no sea de Claro, otra vez. Pero solamente me escribe Claro, ¿no? Vamos a ver de qué sale. Vamos a parar acá. Oh, concurso de marinera. Ya sé, le diré a Diego Alonso para que vaya y represente bien. Voy a darle esa oportunidad a mi gran alumno. Mi gran alumno para que pueda representarse y poder superar. A saber hasta dónde puede llegar. Y yo sé que lo... Que puede llegar a campeonarse. Alonso, pase, hijo, pasa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste bastante? No sabes, siéntate, hijo. Siéntate, no sabes. Estoy llamando como 20, 30 veces. No me respondes en la casa, ¿qué estás haciendo? Bueno, estaba haciendo mis tareas, pero no entiendo, o sea, ¿para qué me llamaste? O sea, ya, bueno, hijo, disculpa que te corte. Estoy emocionado, tanto para ti, esa es una gran noticia para ti, tanto para mí y en conjunto. Porque esto va a ser un trabajo en equipo, tú y yo. Dentro de 2 a 3 meses va a haber un concurso de marinera, el más importante aquí de Lima. Wow. Y yo quiero que obviamente tú participes, ¿no? Como mi alumno. Pero, ¿estás seguro? Si recién, recién voy 2 meses practicando, la verdad, no me siento aún listo. Siéntete listo, amigo, siéntete en confianza. Esto es autoconfianza. Confía en ti mismo. Si confías en todo el talento que tienes, lo vas a lograr, amigo. Yo sé que tú puedes. Si usted confía en mí, pues es mejor que yo también confíe en mí y vamos a lograrlo. Exacto. Los dos vamos a ser un gran equipo. Muchas gracias por confiar en mí. Así que no te preocupes. Vamos a aprender todos los pasos y todas las herramientas necesarias para que puedas ser un gran campeón. Ya se viene el concurso, así que vamos a darle duro con los entrenamientos. Ya vamos a aprender todos los zapateos. Ya todos los cepillados, todos los tacos, todos los machetes, todas las rodillas también, rodillas, toda la vuelta, todos los finales, todos los batidos, los laterales, el desplazamiento, Así que vamos a hacer todo hoy día. Bien, voy a mi costado, Diego Alonso, pie derecho atrás. Eso, la media punta la vas a jalar hacia el costado. Y la izquierda vas a cruzar por delante. Exacto. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y piso. Ahora, pie izquierdo atrás. Media punta. Eso, voy a jalar hacia el costado. Y la derecha cruza por delante. Por delante. No importa si te equivocas, estamos para aprender todos. De nuevo. Pie izquierdo atrás. Jala izquierda. Derecha por delante. Es 1, 2, 1, 2, 1, 2 y piso. Cambió. 5, 6, 7 va. Y 1 y 2. Por delante. Y izquierda atrás. Y sigue. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Ese paso es muy fundamental para toda la base de la marinera. Porque el maestro te vas a despertar. Para que seas
Tengas una buena base, más que todo. Bueno, a mí que me costado dijo, eso, vamos a hacer el primer... ¿Papá? ¿Hijo? ¿Pero qué haces acá, pan? Es el día temprano del trabajo. ¿Por qué me vienes a buscar? No sé. O sea, te quería preguntar, ¿qué estás haciendo en la vida? Bueno, tú sabes que he dejado de estudiar la carrera de abogado, pero... te tengo que decir algo. ¿Qué me tienes que decir? Tú sabes que desde niño me ha gustado la marinera y... Uh-huh. Y quiero que me apoyes, en verdad. Estoy entrenando bastante para poder participar en un concurso de marinera. Y mi profesor ha visto un gran potencial en mí. Y quiero que tú también confíes en mí. Te prometo que realmente esto es lo que quiero. Y no lo que realmente tú quieras. Voy a querer hacer. Pero hijo, la marinera no es una profesión así profesionalmente. Yo quiero que tú estudies algo como una carrera, como el ejemplo de la administración. Tú sabes que la administración y el derecho, como tú, claro, abogado, la verdad no me gusta y lo sabes bien. En cambio, la marinera, puedo demostrar lo que soy realmente. Una persona con talento, una persona que puede expresar su arte libremente, mediante el baile. Quiero que me entiendas, papá. Hijo, perdóname por no haberte apoyado con la marinera. Yo y tu madre siempre te vamos a apoyar desde hoy, porque siempre yo quise, siempre que tú estudies la carrera que yo estoy llevando, pero lamentablemente me he dado cuenta que tú no va contigo esa carrera, y yo sé que tú vas a ser un gran profesional y un gran bailarín de marinera. Muchas gracias, papá, en serio. Y te lo prometo, voy a ser un excelente bailarín. Gracias a mi profesor y gracias al apoyo de ustedes, mis padres. De nada, hijo. Tengo cáncer. ¿Cómo? Su hijo, ya se viene el concurso, así que le vas a dar duro, duro. Sea el contrincante que sea, siempre tienes que hablar con el corazón. Eso te va a hacer la diferencia de los otros. La verdad, profesor, me siento preparado y voy a salir ganador de ese duelo. Así que hay que estar listos ese día y estar con los ánimos bastante altos. Exacto, así que no te olvides de zapatear, levantar el mentón, sacar la postura, zapateo bien en alto. Y sobre todo, la expresión siempre es muy importante en un baile. Siempre tienes que tener toda la actitud ganadora. Nunca, nunca tengas una actitud baja, de timidez, porque si no los jurados se van a dar cuenta y te pueden poner un puntaje bajo. Y no, sí. Y no quiero que sea eso. Yo quiero que termines y tu baile te sientas muy ganador, que te sientas muy tranquilo de lo que has hecho. Así será, profesor. Thank you.
Campeón regional de Marinera es Diego Alonso. ¡Felicidades! ¡Buena, hijo! ¡Buena! ¡Lo logramos, profesor! ¡Lo logramos! ¡Bien, profe! ¡Lo lograste! ¡Gracias, profesor! Diego Alonso, te has coronado como el campeón de Marinera en el Perú. Dígame, ¿cuál es tu inspiración? Bueno, mi inspiración puedo decir que es una persona. Y esa persona... Bueno, Diego Alonso, lamentablemente ha llegado la hora de despedirme, pero esto no es un adiós, esto solamente es una salida, porque nos vamos a encontrar luego en el cielo para poder bailar juntos y seguir compartiendo increíbles historias. Esto no es un final, esto no es un finalismo, siempre te voy a llevar a mi corazón. If you want, you can marry gracias, me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. You will still be here tomorrow, but your dreams may not. El mismo lugar donde pensaba suicidarme, pero gracias a ti, maestro, me enseñaste que en la vida hay segundas oportunidades. Ahora soy un excelente artista y bailarín de la Marinera. Y todo te lo debo a ti. Gracias, Santiago.